vamos a ver. Ahí no pongo. Ahí no. Y está el capito. Ah, no, mayordomo. Elvis podía colgar bonito allá por ahí. Último, lo colgamos. Ay, el tío está muy guapo, mira, tiene su tío. Como ese de... Thank you.
es ponerlo nuestra voluntad y también aparte, muy aparte, presente de mi tío Silvio, dar la voluntad que mi mamá se ofreció en vida a ustedes, que les dio en vida, y mi papá complementando nos mandó un encargo que no pudo venir, es el presente de la voluntad de mi papá y mi mamá final. ¿Ya, tío? Gracias. Bueno, tío, este es para ti, como sabemos que estás en luto, y como mi mamá te ha querido en vida, como a un hijo y como un hermano. No importa, en la banda.
Discúlpenle, permiso señores, ahorita va a hablar el señor teniente de Charamarca. De su prefectura, estamos en visita a los devotantes, a los cargontes de nuestro distrito, en lo cual me cabe felicitar también al señor Wilfredo Jagia y su digna esposa, Rosalvina Ayala, pues hoy está cumpliendo nuestra costumbre de señor San Juan Bautista. Pues por ello también me cabe recalcar, señores acompañantes familiares, quisiéramos también cumplir con nuestra costumbre alturadamente y su buena conducta. Señoras, señores, presente autoridades de nuestro distrito Paico. Prima. En nombre del cargonte de este año, hacemos presente nuestro agradecimiento, la voluntad que nos están acompañando. Gracias a cada uno de ustedes que se encuentran en esta digna familia. En especial quiero dirigirme a las señores autoridades, gracias a ese gesto. En principio estábamos pensando muy diferente, porque escuchábamos que la autoridad no se hacía responsable de esta fiesta. Entonces para nosotros, para la familia que estamos, era muy extraño. ¿Cómo puede ser? El que dirige este pueblo no se va a ser responsable de lo que pasa en este pueblo. Esa era nuestra extrañeza. En vista que están presentes, nos sentimos muy halagados y agradecidos por ese gesto. Esperamos que nos acompañen hasta los que finalice esta fiesta patronal de nuestro distrito de Paico. Y a los otros momentos, yo quisiera agradecer a toda la familia, a todas las acompañantes, compadres, comadres, familias, en toda la población en general. Yo creo que esta fiesta es algo muy importante para todos los paiquinos. Es nuestra fiesta patronal San Juan Bautista de Paico. Hay muchos nuestros
con poblanos que radicamos en Lima vienen por esta fiesta. Porque tenemos algo, nuestro santo patrón, creemos en él y por esas razones de repente estamos acá. Por lo tanto, le agradecemos a todos en nombre del señor Wilfredo Jagia y la señora Rosalvina Ayala. Gracias. Y que cualquier error, señoras autoridades, que nos corrija, que nos guíe. ¿Por qué? Porque muchas veces, como ustedes saben, no conocemos el costumbre mucho de este pueblo. Por lo tanto, rogamos a ustedes que nos oriente cualquier error, cualquier cosa. Hagamos una conversación para cualquier evento que se va a venir. Gracias. En nombre de los señores Wilfredo Jagia y la señora Rosalvina, le agradezco. Señoras autoridades, en población en general. Gracias. Bueno, ante todo, buenas noches. Como hijo mayor de los Cargontes, pues muy agradecido, ¿no?, con la presencia de la familia, amistades, paisanos, tíos, primos. Como dijo mi tío el mayor, quizás porque estamos de luto por el fallecimiento de mi tía, mi tío, pero pese a todo estamos pasando las costumbres del pueblo de Paico, ¿no? Y nada, ser corto vivir, agradecerle a todos, pues en esta fiesta se ve realmente la familia, amistades, amigos, todo en general. Y espero que lo disfruten mucho, ya que es la primera vez que nosotros pasamos cargo. Bueno, mis padres pasan cargo. Y nada, ante todo, solo espero que se diviertan, nos recuerden como un buen cargo, ¿no? En memoria de mi abuelo, que ha sido corretero acá en Paico, mi tío, mi tía. Pero nada, solo espero que nos acompañen hasta las últimas consecuencias y gracias, en nombre de mi familia y de todos en general. Es todo lo que puedo decir. Y mi hermano, pues, mi hermano el menor, pues sin saber nada, pero estaba acá pasando el carro. Principalmente está ahí. A sus maestros y hacerle quedar bien, ¿no? Hacerle quedar bien y pues cumplir con nuestro costumbre hasta el último, ¿no? Porque supuestamente sus maestros la habrán contratado
con una confianza y con una seguridad, ¿no? Por ello, ustedes están llamados a cumplir la fiesta costumbrista. No vaya a ser que su maestro se va, porque así es, ¿no? El copado se va y la señora, su digna esposa, también se va. Y ustedes dejen de tocar su música, ¿no? Tienen que atender al público, a los familiares. Así es nuestro costumbre. No quisiéramos que dejen en abandono, ¿no? Quisiéramos que cumpla y que lo haga quedar bien a nuestros maestros. Las pequeñas hermosas. Para toda la familia Rivas. Para las chicas hermosas. Para mi hermana Marina especialmente. Que no ha venido, se ha perdido la fiesta. Sí, se ha perdido. Bailen, chicas, para que vea. ¿De Pau Caray? Sí. Ya, tía, ese es Huaypatisay. Huaypatisay, mami. La primera guatizar. Ahí está. Rosa, párate. Rosa. Por representarlo a todos mis tíos, por respeto quieren acompañar, como están de luto, yo me voy a encargar de dar una cintita blanca a cada uno para que nos acompañe, para no faltar respeto y memoria de mis tíos. Y espero que nos comprenda. Aguanta. Nos comprenda, ¿no? Sé que está mal porque estamos de luto, pero como hermano, como hijo mayor de Cargonte, quiero que todos me acompañen. Y de memoria voy a dar una cintita blanca a cada uno. No sé si, espero que me comprendan, no se enojen por lo que estamos haciendo, pero es la voluntad que quieren todos mis tíos, como acompañar a mi papá en este día, ¿no? Gracias. Banda. Banda. Ahora sí, dale. Zombita puede poner. Ahora sí, banda. Espera, todavía. Mamá, mira, mamá, mamá, te
Thank you.
Thank you.